¿Y ustedes solo se dedican a esto? Sí, nosotros solos. ¿Y tienen ustedes algún hijo o algún descendiente de otro tipo No, que? nosotros tenemos 3 hijas. Sí, ¿y ninguno va a dedicarse a esto? Ella sí las hacía, pero como ya por lo visto nadie la quiere hacer, pues. O sea, un día que ustedes falten, esta cerámica ya no se hace. Sí, ya no se hace. En Aceituna, Cáceres, las manos perfilan arabescos en el aire. Es una promesa tradicional, con limosna para el santo, es decir, para la parroquia. Ellos, los lugareños, lo llaman echar la bandera. Tomás, ¿qué hay? Pues mire, un poco de frío. Un poquito de frío, Un ¿no? poquito de frío. Esto de la bandera de aquí, del pueblo de Aceituna, ¿usted lo conoce bien? ¿Conoce el tema? Vamos. Yo tengo ya 75 años. Sí, pero podía tener 75 y no conocerlo, ¿no? No, sí lo conozco. ¿Usted ha echado la bandera? Muchas veces. ¿Y por qué la ha echado? Por ayuda, como le digo a usted, al Sí, mayordomo sí. para que sacara para arreglar el santo. Para sacar el santo, ¿no? Para arreglarle el santo y Sí. comprarle su alhaja. Sí, señora, y otras veces, además de ayudar al mayordomo y tal, ¿no se hace por promesa? Pues sí, señor, muchas personas lo hacemos por promesa porque nos vemos abatidos en cualquier necesidad, de cualquier dolor, cualquier. En fin, totalmente. El Cristo bendito que me acompañe, San Sebastián bendito, que me ayude. Y por eso te ofreces al santo y le sirve. Y Ya. luego la ayuda de los más vecinos que te quieren echar la bandera, eso es lo que estamos diciendo. Si te cuesta 5 duros Sí. y te sacas uno, pues ya no pones nada más que 4 de tu casa. Ya. Así que esta es la. Entonces, es casi como el que hace la promesa ¿Eh? paga al, ¿no? ¿Es así? Paga al sacerdote lo que Sí. te lleve Sí. y a los mozos que lo lleven, al santo, Sí. en fin, al abanderado que saquen a bandera, con la bandera, Sí. eso hay que ver. Los comprometes, pues tienes que pagarle, ¿no? Sí. Claro, y yo me ofrezco al santo y tengo que pagar a esos vecinos que necesito que me ayuden Sí. para sacarle el santo de su ermita, para echarle la bandera y todo eso, porque yo tengo que ir con la Veracruz como lleva aquí este mayordomo. Ya, y vamos, si no es muy indiscreto, los ofrecimientos, ¿en qué consisten? Dice, yo me ofrezco al santo, pero ¿en qué consiste ese ofrecimiento? Yo, en que creemos en él, en que tenemos Sí. ¿En que se le creencias en pide algún Dios, favor? y se le pide un favor de que me Eso es. traiga a mis hijos porque están a la mile, porque me traiga a mis hijos porque, en fin, ¿quién dice esto? Cualquier cosita, cualquier apuro que te ocurra en casa. Y tanto echa la bandera la mujer como el hombre, ¿es así? Exactamente igual. ¿Usted qué papel tiene? Porque me parece que tiene usted un papel dentro. ¿Usted es el mayordomo, quizás? No. No, no lo soy. ¿Usted lleva la vara? La represento hoy. Bien, entonces, ¿cuál es su papel? Mi papel aquí es de mayordomo, hoy. Eso es lo que digo. Y entonces se recoge un dinerito, ¿no? Recojo un dinero Sí. cada uno que que la echa. sirve para pagarle como dice aquí la señora, Sí. al sacerdote y a pagar todos los gastos que se originen. Esta cosa de la bandera se suele hacer en la procesión. Sí, en la La procesión, el día procesión. 20 de San Sebastián, Eso y es. también se hace el día de San Antonio, Eso el es. día 13 de junio. ¿Y Santa usted María. qué Santa decía, Santa María. María? ¿Qué decía usted?
También se echa la bandera. Usted es el tamborelero. Sí, señor. Hace mucho tiempo, ¿verdad?, que lo hace. Uy, 40 y tantos años llevo ya. Este toque es muy distinto a otros toques que hemos escuchado y hemos recogido. ¿A sí. ¿Quién se lo enseñó a usted? Yo solo. Bueno, usted lo recogería de oídas de otros, ¿no? De oído, por ahí, recogiendo ondas de unos y de otros y ya está. Por tradición. Pero podemos decir, ¿podemos domiciliar o residenciar este toque aquí en Aceituna, sin salir de aquí, de esta zona? Sí. Pues sí, ¿no? Sí, este es típico de Aceituna. También en Montehermoso, por ejemplo, por los cercanos se echa la bandera, sí. Pero ya es distinta. Ya. Es distintos sones y distintas formas de echar la bandera. En el espíritu de nuestros pueblos han tenido mucho arraigo dos conceptos